días. En primer lugar, agradecer a los directivos de la escuela por recibirnos, a los medios por acercarse, a Lisandro por acompañarnos. Bueno, un poquito la idea de hoy, esta conferencia poco usual en la escuela especial. Está bueno también de cambiar de lugar y visitar otros lugares, me parece que eso está bueno. Un poquito comentarle lo que va a ser el cumpleaños número 112 de nuestra ciudad. Y un poquito el evento que se va a gestar el día domingo en el predio del ferrocarril. Por parte del municipio estamos organizando todo lo que sería una jornada que va a arrancar al mediodía y se va a extender hasta la tarde, donde vamos a poder disfrutar de un almuerzo y de también una serie de actuaciones musicales, un festival familiar donde va a haber distintos géneros musicales como Tacuma, Sanluceños y Revelación Alemana, un poquito de todo para la gente de la ciudad se pueda, pueda disfrutar de una tarde especial. Así que bueno, la entrada es obviamente gratuita, le pedimos a la gente que pueda llevar sillones a la tarde si se quiere para poder sentarse. Van a estar, va a haber las chicas haciendo telas también, va a haber algunos artesanos, emprendedores, así que en realidad va a haber de todo un poquito. Yo le voy a hacer la palabra ahora a Lisandro, que va a comentar un poquito acerca de lo que va a ser la comida del almuerzo. Así que Lisandro, comentar un poquito cómo va a ser. Primeramente esto arranca bajo la idea de que había incorporado para cocinar un disco importante de gastronomía y le llamé a Uriel, intendente, para que cuando quisiera que hagamos un evento estaba dispuesto ese material y mi tiempo para lo que quisiera. Así que bueno, lo más próximo que teníamos era el aniversario de la ciudad, así que me preguntó que cómo lo veía. Y bueno, Enzo empezó a trabajar con la gente de Habana, lo cual me llena de orgullo porque bueno, tiene un vínculo directo con mi familia, con mi abuelo, que es una de las personas que más apreciado en mi vida y la que trato de imitar todo el tiempo. Así que en virtud de eso, feliz de la vida de tener la posibilidad de siempre ando mostrando la gastronomía con identidad en lo que tiene que ver con todo lo que es justamente los pueblos, sobre todo de Viare. Y he estado cocinando en distintas partes de la provincia y en el país. Y bueno, ¿por qué no cocinar en mi pueblo que tanto quiero? Y bueno, es en virtud de eso que iniciamos esto. Y me pareció buenísima la idea de colaborar con la gente de Habana a través del municipio. Es así que, bueno, le llamamos ahí a Cristian Sterch, a través de su mujer, que le pedimos que nos done el pollo porque queríamos cocinar con cosas que tengan que ver con nuestro pueblo, que más que la industria avícola que tanto empleo da a nuestra ciudad. Y bueno, obviamente un producto que trasciende nuestra ciudad y se hace conocer. O sea, entonces le llamamos a esta comida que vamos a hacer, es pollo vialense, ¿sí? con verduras al curry, que bueno, justamente, perdón, pollo vialense, le pusimos tantas cosas que la verdad, ¿no? Sí, pollo vialense al arroz con verduras al curry. Bueno, mezclamos lo que son productos típicos, el arroz bien entrerriano, en San Salvador tenemos una gran producción y sobre todo que fortalece a nuestra provincia en lo que concierne la parte productiva. Después, como es, bueno, vamos a trabajar con todas las verduras y después lo que incorporamos, lo que se usa hoy mucho en la cocina y ya sea internacionalmente, es el curry en polvo, que si bien es una planta, pero el condimento se le llama curry, que es una mezcla de distintos condimentos, los cuales incluye la cúrcuma sobre todo, nuez moscada, pimienta, sabor, mostaza y bueno, una cantidad de ingredientes más que proviene de Occidente, pero sobre todo de la India, muy conocida. Entonces vamos a mezclar una mezcla de productos locales, regionales y la incorporación de la comida internacional que bueno, a través de los condimentos hoy han trascendido muchísimo y todo el mundo mezcla estas cuestiones, así que para el calorcito. Bien, bien. Es importante también recalcar que es a total beneficio de la escuela especial. La tarjeta
Tiene un valor de 100 pesos para adultos y menores de 50 pesos. Y es por eso que estamos un poco hoy acá también, para que sepan de que las pueden venir a comprar acá, a la institución. Después le vamos a pedir a Zulma que nos diga los horarios de la escuela a la cual la gente se pueda acercar. Y va a ser importante también que la gente pueda acercarse al predio del ferrocarril y buscar las porciones si no quieren quedarse a comer en el ferrocarril, porque en realidad se va a armar mesas, tablones, va a haber una cantina donde la gente se pueda sentar a comer, a almorzar al mediodía, o puede llevar sus porciones, buscarlas al predio, las chicas van a vender las tarjetas allá, así que tienen las opciones, la familia Violencia, para o sentarse o llevar su porción. Son muy módicas las tarjetas, me parece que está bueno dar una mano en la escuela y bueno, ese es nuestro objetivo también hoy principal. Le vamos a pedir a Zulma que nos diga los horarios de la escuela, que pueden acercarse. Sí, ante todo, primero agradecerles a ellos por pensar en nuestra escuela y pensar para que esto es una gran ayuda para nosotros. La institución está abierta a partir de 8:30 a 16:30 horas. Ese es el horario que estamos los docentes acá, pero se puede llamar al 4920-339 o hacernos pedido cualquiera de los docentes que estamos acá en la escuela. Pueden hacer el pedido de las tarjetas y si no pueden venir a buscarlas, se las podemos alcanzar. Así que esperamos que podamos vender muchas tarjetas. ¿Y el tema de costos de las tarjetas? 100 pesos. Uh-huh. 100 pesos mayores. 50 para menores. Y 50 menores. Es importante que el cocinero tendrá que decir hasta cuándo se pueden vender las tarjetas. No, libre. ¿Y de cuántas porciones estamos hablando, Chano? Para el espacio que hay en el predio, para que la gente se pueda sentar. No, pero ¿sí? Más por llevar en la casa. Sí, no. Estimamos que va a ser una producción para 500 porciones. Público bastante importante. La capacidad son 300 para la gente sentarse ahí, por la duda, para que sepan. Y después, bueno, va a haber un excedente de 200 en el caso de que se llene el predio, para que se llene a la casa. O sea, en total van a ser 500 porciones que vamos a sacar. En su defecto, que quede de cómo es. Además del pollo que consiguieron donado, ¿pudieron obtener otros ingredientes como donación? Sí, la municipalidad se hace cargo de las demás cosas que son lo que es la materia prima, porque además de eso, invitamos a gente que está vinculada con la gastronomía caviar, la gente que estuvo trabajando en los talleres de la municipalidad, a ver si se suman. Y bueno, yo invité a un amigo de Paraná, que quiero destacarlo, que es Matías Bregán, un gran cocinero, un chef profesional que estuvo en Buenos Aires trabajando con Doris Yrigoyen, con Santiago Giorgini, es un número uno que está en Paraná trabajando en un restaurante, en un bar, que hace una comida muy muy buena. Y la verdad que bueno, la mitad de que uno considera la gastronomía, lo invité para que participe y venga a cocinar con nosotros, así que se prendió y va a estar de muy temprano cocinando, así que bueno, nada, la verdad que para hacernos. Sí, la idea es arrancar temprano para que no tengamos ningún sobresalto. También tenemos la colaboración no solamente de Pollo, sino que también nos va a dar las tablitas de pales de Cristian para poder producir. El disco se cocina con fuego. No lo vamos a hacer con quemador, sino que queremos que tome el aroma de la madera, porque eso hace más rico todavía. Y obviamente que las calorías que le aporta, no solamente el pollo, el arroz y todos los ingredientes, sino que el curry en particular para el frío es muy bueno. Bien, así que sería todo. Los invitamos a la familia Violencia que se acerque a pasar una jornada diferente, ¿no? Con todo lo que significa la cocina al aire libre y los espectáculos musicales. Así que les agradecemos su visita.